Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo un plato, como pueden ver, está genial, súper saludable y económico. Pues nada amigos, estoy usando unas codornices al horno o asadas, como les guste decir, con un adobo muy especial, un adobo bien rico que utilicé hasta cerveza. Estoy usando quinoa tricolor y con unas espinacas que vienen salteadas con una cebollita chiquita y unas zanahorias chiquitas también, ¿ok? Pues aquí lo tienen, como me ha quedado el plato. Y nada, si quieren saber cómo los preparo, pues acompáñenme. Estaré usando los siguientes ingredientes. Bueno amigos, para este video voy a estar usando unas codornices. Como pueden ver, lucen, son como gallinitas chiquitas, pequeñas. ¿Okay? Pero son bien saludables. Así que voy a estar usando tres. Las vamos a cortar a la mitad. Voy a estar usando quinoa, una quinoa orgánica de esta marca. Y voy a estar usando espinacas. Ustedes saben que me encanta la espinaca, así que vamos a usarla. Pues nada. Aquí, para mis codornices, lo que vamos a hacer es, la voy a cortar a la mitad, cada una. ¿Okay? Le vamos a preparar un adobo. Bueno, para adobar mis codornices, voy a estar usando este sazón, que es de carne asada, pero también sabe rico para aves. Voy a estar usando media cerveza, en este caso yo estoy usando una Corona Light, pero puedo usar cualquier cerveza, media. Voy a estar usando aceite vegetal y sal y pimienta. Pues, así viene quedando. Tengo mis codornices y las voy a tratar de cortar a la mitad. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a cubrir con un poquito de plástico, un aproximado durante media hora, para que él haga su función, para que el adobo haga toda su función, ¿okay? Bueno, para mi quinoa, bien facilito, lo que vamos a hacer es, por cada una copa de quinoa le vamos a agregar dos de agua, ¿okay? Bueno, en este caso sería, yo tengo aquí dos copas, eso serían cuatro copas de agua. Bueno,
Bueno, lo que vamos a hacer a este punto es dejarla que hierva un poco, ¿ok? Y cuando ya este grano esté creciendo, la vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por 15 minutos y la apagamos el fuego. Bueno, esta agüita no la vamos, este adobo no lo vamos a botar, lo que vamos a hacer, la vamos a reservar para a medida que se vayan cocinando, lo vamos aplicando arriba y nos va a quedar. Ya tengo mi horno precalentado a 400 grados. Para mis espinacas, tengo una zanahoria, unas baby zanahoria o unas zanahorias chicas, como les quieran decir. Ya vienen peladas, las compré en el mercado, con unas cebollitas perlas, las cuales vamos a cortar. Bueno amigos, como pueden ver, ya ahí ya ha secado el agua. Entonces, lo que voy a hacer ahora es apagarlo y lo voy a remover de la candela, del fuego, y lo voy a cubrir por unos 15 minutos. Eso sería todo. Lo que voy a hacer es, con una brochita lo voy a ir pasando, pueden ver, van cogiendo ya un colorcito bien bonito. La volvemos a poner. Bueno, para mis espinacas lo que tengo es, le voy a echar un poquito de aceite. Con mi sartén bien caliente, lo que voy a hacer es, voy a saltear mis zanahorias y mis cebollitas primero, porque son un poquito más duras, ¿okay? Y después le agrego las espinacas. Sal y pimienta. Bueno amigos, a este punto donde están ya así casi doraditas, ¿okay? Le vamos a agregar nuestras espinacas. Y estamos listos. Miren amigos, realmente lucen lindísimas.
resultado del plato. Como pueden ver, realmente me ha encantado. Pues nada, y si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle like. Y si tienen alguna duda, pues comenten y pregunten. Así que amigos, los quiero.